Voy a enseñarte lo que puedes hacer con dos triángulos equiláteros. Doblamos, llevamos esta esquina a la mitad, la otra esquina la doblamos justo, justo, justo hasta su esquina, cortamos y con esto, yo creo que ya lo sabes, pues se consigue un triángulo equilátero. Aquí lo tenemos. Con dos como este, con dos piezas exactamente iguales y a las que hemos marcado sus alturas, sus tres cicatrices para encontrar el centro, pues o poniéndolas siguiendo cada una sus cicatrices, podemos hacer esto. Doblamos hacia el centro, doblamos hacia el centro y doblamos hacia el centro. No es necesario que utilicemos pegamento. De hecho, no debemos usar el pegamento porque tenemos que tener la parte interna libre. Cogemos las esquinas, las vamos cerrando para conseguir esta pieza. ¿Veis? Es fácil. Cerramos aquí un poco y no se va. El otro triángulo no se va. Con uno y con otro igual, lo que hacemos es encajar. Encajamos uno dentro del otro. Y vamos haciendo lo mismo. Aquí tenemos otros que ya están hechos. Van entrando y como veis, cierran cuando son cinco piezas. Cinco piezas cierran perfectamente. Vamos a ajustar. No necesitan pegamento. Una vez que acabemos, aquí lo tenemos, pues sí, podemos darle por fuera alquil o algún tipo de cola. O entretenernos en dar pegamento para que no se deslavace. Porque deslavazar es un verbo, en fin, que en este caso no nos interesa. ¿Qué se consigue con esto? Bueno, pues en pequeñito vamos haciendo piezas y piezas y conseguimos una maravilla como esta. ¿Cuántas piezas necesitamos? Pues necesitamos 5 aquí, 5 aquí y ahora vamos a ir contando. Ya vamos con 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Con 20 piezas tenemos esta maravilla.